Ya sí, un poquito mejor, profe. Bueno, No listo. sé para los demás. Esperemos que así sea y se mantenga de esa manera. Bueno. Permítame, discúlpeme, me voy a salir y voy a volver a entrar para ver si es mi teléfono, porque la verdad que no. Listo, perfecto, estaré atento. Bueno, entonces vamos a estar compartiendo lo relacionado con el material que vamos a tener aquí. Primeramente, es bueno que tengan en cuenta, ya ustedes lo saben, a través de los contenidos del curso vamos a tener el acceso a todas, a todos los contenidos y a todas las actividades de aprendizaje. Adicional a ello, vamos a estar viendo todas las secciones que tenemos aquí. Tenemos la información del programa, tenemos en schedule el cronograma, que ustedes deben estar atentos a las fechas para todo lo relacionado con el contenido del curso. Vamos a tener aquí también la carpeta de actividades previas que ustedes, bueno, si han ingresado durante estos días, lo han debido trabajar anteriormente. Las carpetas de actividades, luego tenemos la carpeta de sesión en línea, la relacionada con el acceso a la biblioteca SENA, los tutoriales y de igual manera los requisitos para el curso. Muy bien. En la carpeta de la actividad 1, así como va a ocurrir con las otras carpetas de actividades, vamos a tener tres secciones en las cuales ustedes van a estar siguiendo todo lo que vamos a tener a lo largo de estas semanas de aprendizaje. Lo primero es la Learning Guide, la guía de aprendizaje. Aquí la tienen. Bien, en la guía de aprendizaje van a encontrar una explicación acerca de cómo son los contenidos, están los resultados de aprendizaje, qué competencia desarrollar, una introducción acerca de la participación en la actividad y luego una explicación acerca del orden en el que se trabaja la actividad de aprendizaje. En ella vamos a tener aquí una explicación acerca del orden que vamos a seguir, estudiar el material, trabajar los materiales de apoyo, que ahora lo vamos a ver en un momento. Luego, las evidencias que se van a trabajar, aparece explicado bajo qué criterios se evalúan estas evidencias. Obviamente, qué recursos requieren, tener en cuenta allí el glosario de términos. Todo esto aparece explicado dentro de la guía. Una vez finalizada la guía, ustedes van a tener allí la opción de entrar a los materiales. Recuerden seguir en la parte superior, aparecen unas flechas, de igual manera abajo para navegación. De esa manera pueden avanzar entre los distintos elementos que tenemos. En un momento estaremos viendo esta sección que está aquí, que es justamente la de el material, que es lo que ustedes deben estudiar. Y van a aparecer todos los temas, los ejercicios de práctica. Ya ustedes saben, recomendación, participar en el material multimedia para luego pasar a la versión descargable. Ambos tienen los mismos contenidos, pero obviamente el material multimedia pues les permite participar en todos los elementos interactivos, actividades de audio, pronunciación, mientras que la parte descargable es más que nada para un repaso de lo que ustedes ya han venido aprendiendo. Y adicional a los materiales van a tener aquí los support materials, los materiales de apoyo. Tienen un documento para profundizar en las temáticas que vayamos viendo en la semana. Tienen un glosario que también tiene una versión descargable y una versión multimedia. Vamos a mostrarlo un momento para que ustedes lo vean. El glosario básicamente le va a dar todos los términos que ustedes vienen viendo en la semana. Van a tener la posibilidad a través de él de ir viendo las palabras, las expresiones que ustedes tengan. Y tienen la opción de escucharlo, cada uno con el botón play correspondiente que aparezca allí. Allí van a tener cada una de las palabras, su traducción
lo pueden escuchar y también tienen la opción, si tienen a la mano una diadema con micrófono en su computador o si están desde su dispositivo móvil, pueden grabar su voz y de esa manera pueden comparar la pronunciación en ambos casos. Perdón, una preguntita, desde el dispositivo, o sea, desde el teléfono, ¿se puede hacer todo esto? Por supuesto que sí, puede ingresar. Y yo no he podido. Dios mío santo. ¿Por qué sería? ¿Qué habrá pasado? Pero no, básicamente el acceso es igual. De pronto la única limitante, pues, el tamaño de la pantalla, pero de resto sí es posible ingresar. Bueno, vamos a seguir allí con la vista de los contenidos y bueno, ya hemos visto el glosario. Luego que ustedes ya trabajen el support material, van a pasar a la parte de las evidencias. Estas evidencias las vamos a ver ahorita en un momento. Vamos a tener una explicación acerca de cómo se trabaja cada una de ellas. Muy bien, concentrados ahora sí para el material de aprendizaje. Lo voy a tratar de trabajar con la versión multimedia y luego en un rato vamos a ir viendo la versión descargable de esto. Muy bien. El material de esta actividad de aprendizaje número 1 se llama Welcome. Aquí vamos a tener algunas temáticas de base que nos van a ayudar para el resto de participación en el curso. Vamos a ver un momento aquí. Eso. Tenemos allí lo relacionado con los saludos, el alfabeto, las nacionalidades, el verbo be, que algunos de pronto le temen un poquito, pero igual lo vamos a ver aquí con los detalles. Va a ser bastante sencillo, lo sé para ustedes. Útiles escolares, de los números y el uso de there is y there are, que vamos a ir viendo en una primera instancia y luego más adelante profundizaremos en otras actividades al respecto de este tema. Para ustedes participar en el material multimedia, tengan en cuenta, aquí les aparecen las distintas secciones en las cuales ustedes tienen la opción allí de participar. Siguiéndolas en orden, la introducción les va a dar obviamente la presentación de los temas. Luego, en la contextualización van a tener un ejercicio en el que ustedes en contexto pueden observar todo lo que vayamos aprendiendo en las temáticas. Luego en Comprehension van a tener un ejercicio relacionado con la contextualización para saber cómo, digamos, responder algunas preguntas de comprensión relacionadas con esa contextualización que vieron allí. Luego, la práctica, en este caso tenemos práctica 1 y práctica 2 y una pronunciation practice, la cual nos permitirá practicar algunos elementos de pronunciación relacionados con este tema. Muy bien. En la introducción, como les decía, allí están los distintos temas que vamos a tratar. Vamos a avanzar a través de ellos. En el primero tenemos allí los saludos, greetings. Obviamente los saludos, como igual ocurre en español, dependen mucho del contexto, de la formalidad, del momento del día. Así que allí vamos a irlos viendo en detalle relacionados con esta parte. Bien, al saludar, uno puede decir good morning, good afternoon y good evening, lo cual sería el equivalente a buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aunque obviamente, como veremos en un momento, este vocabulario tiene una pequeña diferencia con lo que vemos usualmente en español. Pero obviamente se puede responder con la misma expresión, good morning, good afternoon, good evening, o pasar a hello o a how are you, dependiendo lo que uno desee. Muy bien, al saludar uno puede decir hi o hello, que los dos significan hola. Hi es un poco más informal, diría yo. Tenemos how are you, que significa cómo está. Puede decir I'm fine, puede decir very well y obviamente agregarle thank you, el gracias, la formalidad ante todo. Hay que ser muy amables con esa parte. Un poquito más informal, pero igual es how is it going? ¿Cómo va todo? Nosotros usamos más el cubo. En español, allí va la equivalencia. Puede decir fine, todo, que todo está bien, everything is fine, everything is all right.
allí le quedan las opciones. How are you doing? También es otra manera de preguntar cómo te ha ido o cómo le ha ido. Ya en ese caso, creo que de pronto, si no lo han analizado, en inglés el you significa tanto tú como usted. Así que para ambas opciones igual. Muy bien, para las despedidas puede usar bye o goodbye. Algunos inclusive bye bye también. Y hay distintas maneras de responderlo. Por ejemplo, aparece allí. Vamos aquí a entrar. Aparece take care. Se cuida o te cuidas. See you, que nos vemos. Y see you puede ir complementado de muchas cosas. See you around, por ejemplo, nos vemos por ahí o nos vemos luego. Puede ser see you later, que directamente nos vemos luego. See you tomorrow, nos vemos mañana. Por ejemplo, si es un fin de semana, puede ser see you on Monday, nos vemos el lunes. Y así. See you soon, nos vemos pronto. Tiene muchas posibilidades. De resto puede ser have a nice day, have a nice afternoon, have a nice night, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Ahí está la opción. Muy bien. En este caso, la palabra night significa noche. Ahorita veíamos evening cuando veíamos good evening. Y algunos dirán, el profesor dijo que ahorita evening era noche y aquí aparece night. Bien, en inglés hay dos palabras que en español podemos traducir como night, pero tienen un uso un poco diferente. Evening suele ser el momento desde el anochecer hasta el momento que nos acostamos, y night suele ser ese momento en el que nos vamos a dormir de allí hasta la mañana. No es un momento preciso con un reloj, sino que es algo aproximado, pero allí tienen la diferencia. Por eso es que al saludar se suele usar good evening, y si nos vamos ya a despedir solemos utilizar good night, o en este caso have a nice night, porque el uno es para el primer momento cuando uno llega y saluda, y ya cuando uno se va a acostar pues utiliza night, no utiliza evening. Entonces good night sería ya para una despedida, para ir a acostarse. Así que allí los tenemos. Bueno, see you, como les decíamos, see you later, y take care para el resto de expresiones. Bien. Aquí tenemos el alfabeto, pueden hacer clic y van a tener allí a la mano las diferentes letras del alfabeto. En cada una está una palabra de ejemplo y tienen un botoncito de play abajo para escuchar cada una de las letras, cómo se pronuncian. Obviamente, practicarlo, en especial tengan en cuenta las vocales, esto les va a ayudar mucho con la pronunciación, para que de pronto no se confundan tanto al momento de participar. Muy bien, los siguientes son las nacionalidades. En el caso de las nacionalidades, vamos a tener allí algunas expresiones. Algunos se confunden, pero tengan en cuenta este detalle. Yo puedo decir, where are you from? Or what is your nationality? Para preguntar de dónde es o cuál es su nacionalidad. Para decir de dónde soy, puedo decir I am from, y ahí agrego el país. I am from Colombia. I am from Venezuela. I am from United States. Ahí están las opciones. Pero si digo la nacionalidad, entonces my nationality is Colombian. En ese caso, para decir colombiano o colombiana, allí sí agrego una N al final, eso hace la diferencia. De igual manera debo pronunciarla. I am Colombian. Como vamos a ver aquí, tenemos distintos países, nacionalidades. Confío en que ustedes los seguirán más en detalle. Les voy a mostrar algunas terminaciones que son las más comunes. Ya con Colombian, vimos ahí esa terminación ian que aparece allí. Hay algunos como Chinese, por ejemplo, chino o china, terminan en is. Eso también lo hace Japanese y portugués, por ejemplo, de las que tenemos aquí. Algunas terminan en ish, como Spanish, por ejemplo, British, que es británico,
English, que es inglés, también lo tenemos nosotros en el nombre del curso. Algunos cambian un poquito aquí como French, que es francés, pero también siguen esas terminaciones que estamos viendo. Existen, después de esos tres tipos de terminaciones, algunas otras, como por ejemplo el de Suiza es Swiss, el de Arabia es Arab, pero la mayoría de nacionalidades van en alguna de estas tres categorías. Obviamente, si queda alguna que necesiten utilizar y no aparezca allí, pueden preguntarlo. Pero en general, como podrán ver, la mayoría de nacionalidades en América Latina siguen la misma terminación. Tenemos Cuba, Chilean, Ecuadorian. De pronto una que cambió un poquito, Peruvian, la de Perú. Pero de resto, Argentinian, Paraguayan, Uruguayan, Chilean. Todos van como más o menos en el mismo orden. Muy bien, el verbo be, que de pronto algunos lo tienen ahí un poquito como complicado. Normalmente vamos a hacer una explicación breve para él, así que van a captar. Porque en realidad muchas veces el verbo to be nos lo explican de maneras un poco complejas que resultan tan difíciles de entender. Pero en realidad no es tan complicado una vez lo utilizamos. Algo que deben tener en cuenta en inglés es que en inglés siempre las frases afirmativas, negativas y preguntas llevan tanto el sujeto como el verbo. El sujeto puede ser el nombre de la persona o una característica o puede ser un pronombre. En este caso en inglés, pues el verbo to be puede utilizarse tanto para ser como para estar. Utilizamos ser para cosas, características fijas de una persona. Utilizamos estar para indicar la ubicación o una característica temporal de las personas. Obviamente también aplica a objetos, animales, lugares. El verbo to be, pues, tiene tres formas que ustedes pueden conocer. Tenemos la forma am, que se caracteriza porque solo se utiliza con el yo. Así que siempre va a ir I am. Puede utilizarse mucho para presentarse y para dar las características de uno. Si yo quiero decir mi nombre, I am Brian. Si yo quiero decir mi país, I am from Colombia. Si quiero decir mi profesión, I am a teacher, y así sucesivamente. Si yo quiero decir, I am in a web conference, estoy en una conferencia web, también lo puedo utilizar. Ahora, aparte de am, utilizamos is. ¿Cuándo se utiliza is? Se utiliza con lo que se llama la tercera persona. ¿Y qué es la tercera persona? Básicamente es cuando hablamos de una persona, o puede ser un animal, un lugar, un objeto, siempre y cuando sea solamente uno. Por eso lo utilizamos con he, she, it, que significan él y ella, it significa eso. En inglés, todo lo que no sea humano, hombre o mujer, de resto utiliza it. Sea un animal, sea un lugar, sea un objeto. La única excepción es cuando hablamos de las mascotas. Que algunas personas por cariño utilizan el él y el ella para referirse a las mascotas. De hecho, les ponemos nombres de personas o de humanos pues, para algunos casos. Así que va dentro de las posibilidades. Pero de resto, utilizaremos it para todo lo que no sea personas. En general utilizamos is cuando vamos a referirnos o a presentar o a describir una persona, un animal, un lugar, un objeto que sea solamente uno. Para el resto de casos, para hablar directamente con una persona, utilizamos you are, que sería tú eres o usted es. Y utilizamos are también en plural. We are, por ejemplo, nosotros somos o they are, ellos son o ellas son. Entonces, allí tienen en cuenta las tres formas del verbo to be. Igual como ustedes primeramente van a presentarse, ustedes utilicen am. Tengan en cuenta cuando deban presentar a alguien más, por ejemplo, en una de las evidencias debe hablar de una persona, entonces utilizará is. Por ejemplo, si dicen, presentan a alguien de la familia, my mother is, y allí pueden decir el nombre de ella. My mother is Maria, for example. My father is William. Allí tienen el ejemplo. Y vamos a seguir allí en esa parte. Obviamente traten de seguir la forma, el orden que les acabo de decir en inglés. A diferencia del español es muy fijo utilizar el orden de sujeto, verbo y complemento.
para organizar la frase. O sea, aquellos que de pronto, profe, pero ¿cómo organizo una frase en inglés o cómo se hace? Simplemente sujeto, verbo y complemento. Si yo quiero, por ejemplo, decir, el profesor explica la clase, entonces, the teacher es el sujeto, explains, que es el verbo, y the class, que es el complemento. No hay que mirar mucho más allí. Y como verán, cuando ya más adelante empecemos a mirar otros verbos, usualmente hay verbos que en español, de hecho, no siguen este orden, mientras que en inglés sí lo hacen. Pero por ahora, tengan en cuenta eso. Siempre que vayan a organizar las frases, piénselo en ese orden y será mucho más fácil. Allí tenemos algunos ejemplos del uso con los distintos pronombres de to be. Tengan en cuenta, si lo miran de esta manera, el you, como decíamos, significa tú, significa usted, pero también puede usarse en plural y significa ustedes. Profe, ¿y cómo lo diferencio? Bueno, usualmente cuando se utiliza en plural suele ir unido a alguna palabra en plural. Bien. En la forma negativa, simplemente al am, is o are, según como sea el caso, le agregaremos el not. Así que no vayan a tener allí complique en esa parte. Y en la forma interrogativa, vamos a iniciar la frase por am, o por is, o por are, según como sea el caso. Y eso es una indicación de una pregunta. Cuando ustedes escuchen, por ejemplo, are you from Colombia? Al ustedes escuchar el verbo to be al principio de la frase, el are, ustedes inmediatamente saben, esto es una pregunta. Bueno, ya ustedes van a tener allí algunos ejemplos que espero que sigan, los observen, traten de seguir la pronunciación de los mismos para su práctica individual. Bien, algo de vocabulario aquí para school supplies. Tenemos allí el maletín, backpack, tenemos el tablero, board, puede ser black o white, dependiendo del caso, whiteboard, blackboard, book, que es el libro, chair, que es la silla. Tenemos colored pencils, los lápices de colores. Tenemos computer, que es el computador. Vamos a tener aquí, whiteout, lo que nosotros llamamos el liquid paper, nos quedamos con la marca. Bien, tenemos desk, el escritorio, eraser, que es el borrador, folder, que es la carpeta. Vamos a ver aquí glue stick, la barrita de goma. Glue solo significa goma, por si lo tienen en otra presentación. Highlighter, el resaltador. Marker, marcador. Notebook, es el cuaderno, un libro de notas. Notebook. Notepad, también es un cuadernillo, un cuaderno de notas también. Paper clips, los clips de papel. La palabra clip nos ha quedado mucho allí. Pen, que es el bolígrafo, y pencil, el lápiz. Son parecidos, pero tengan en cuenta esa diferencia. Tenemos pencil case, aquí la cartuchera, push pins, y los pines, nosotros también utilizamos esa palabra. Bien, ruler, la regla, con R al final. Existe otro rule sin R, que significa regla, pero es una regla de una ley o algo así. Scissors, las tijeras, siempre en plural. Sharpener, un sacapuntas. Tenemos staple remover, que es el que quita las grapas. Stapler es el que las pone. Y staples son las grapas en sí. Allí para que lo vayan observando en el vocabulario. Hole puncher, la ponchadora o la maquinita para hacer los agujeros a las hojas. Shelf, que es la repisa. Y vamos a seguir viendo aquí la parte de los números. Creo que algunos les han tenido una vista a esta parte. Es muy probable. Tenemos los números cardinales y ordinales aquí en esta parte. Vamos a ir viendo los más básicos. Luego que ustedes sigan los números del 0 al 20, lo demás va a ser mucho más sencillo. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del 11 al 20, la característica principal, el 11 y el 12, que son 11 y 12, pero el resto terminan en 10. Así que, bueno, si ya ustedes vieron los números arriba, del
del 1 al 10, les va a ser un poco más sencillo esta parte porque sería 13, 14, aquí cambia un poquito, 15, 16, 17, 18, 19. Siguen más o menos los mismos números que vimos en un principio. A partir de allí, pues sencillamente colocar las decenas y colocarle el guión, por si acaso, para unirlos. 21, 22, 23, 24. Y vemos las otras decenas. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. El 100, que es 100. El 1000 es 1000. Y allí para adelante, 1 million. Si necesitan 1,000 millones, 1 billion. Y así sucesivamente. En el caso de los ordinales, son parecidos, pero los primeros tres son diferentes. Son first, second y third. El primero, el segundo y el tercero. Y a los demás son parecidos al número original, pero suelen llevar la terminación 5th, 6th, 7th, 8th, 9th. Tengan en cuenta, eso sí, cuando los números terminan en 1, 2 y 3, van a seguir esta misma organización de first, second, third. Así que, por ejemplo, el vigésimo primero, entonces 21st. El vigésimo segundo, 22nd. El vigésimo tercero, 23rd. Creo que quedó, hay que cambiarlo porque era third. Bueno, ya quedó así por ahora. De todas maneras, en español es un poco más complejo el tema de los ordinales porque tenemos que acordarnos de una palabra distinta. Vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, todas esas cosas. Bien. Pasamos aquí al uso del there is y there are. Los dos traducen, esas dos expresiones traducen hay. Son el haber, la existencia de algo que está en un lugar. Podemos utilizar there is a rose on the table y utilizaremos is porque solamente hay una rosa en la mesa. Por cierto, dice it is beautiful, es hermosa. Vamos a utilizar, si hay varias, there are four roses on the table. Hay cuatro rosas, en ese caso cuatro. En español, para ambos casos, utilizamos hay. En inglés, vamos a utilizar there is si queremos decir que hay una sola cosa, o there are si queremos decir que hay varias. Y de igual manera, como es una expresión que utiliza el verbo to be, podrá utilizar expresiones negativas e interrogativas. Para las negativas, por ejemplo, agregaremos el not después del verbo, así como lo vimos ahorita. There is not a pencil in the bag. No hay un lápiz en el bolso. There are not any chairs in the office. No hay sillas en la oficina. En la parte negativa, ¿cuándo usamos there is y cuándo usamos there are? Pues bueno, cuando suele ser que estamos buscando una sola cosa, utilizaremos there is not. Pero las sillas en la oficina, rara vez una oficina tiene una sola silla. Entonces, there are not any chairs. Allí me harán la diferenciación entre uno y otro. Y para las preguntas, is there a cat on the roof? ¿Hay un gato en el techo? ¿O are there five birds on the tree? ¿Hay cinco pájaros en ese árbol? Allí mirarán esa parte. Bien, para la contextualización, básicamente ustedes van a tener un diálogo que van a poder leer y que van a poder escuchar. Aquí tienen arriba a la izquierda un botoncito play que les permitirá seguirlos. Y en la comprensión, cuando ustedes terminen de escuchar y ver el diálogo, van a tener una actividad de comprensión en la que les van a preguntar algunas cosas, hay varias preguntas allí, sobre los personajes, sobre lo que aparece en esta contextualización. Pueden regresar en caso de ser necesario y observarlas. Bien, en el caso de la práctica 1, van a escuchar una conversación y luego van a tener unas preguntas de lo que vayan viendo allí. Para aquellos que de pronto lo digan, miren que el personaje al final les va a decir que respondan primeramente con su información y luego van a tener unas preguntas sobre lo que ellos han comentado para que ustedes completen algunas frases allí. En la práctica 2 vamos a tener, de acuerdo a las preguntas que nos aparecen, ahí aparece una pregunta, what is your name? Y ustedes van a hacer clic abajo, A, B, C, D, dependiendo de cuál de las cuatro opciones sea la más adecuada para responder esas preguntas. Y así van a ir avanzando. La pronunciation practice, por su parte, va a tener aquí un
poquito de práctica para algunos sonidos de vocal. Como en Japón. Como en Panamá. Como en Marker. Como en Ecuadorian. Como en Portugal. Y luego van a poder seguir un poco sobre la entonación, palabras que van entonadas al principio o al final, para identificar las sílabas. Aquí en este caso les va a aparecer un ejercicio para esa parte. Vamos a tener allí las evidencias que se van a trabajar para esta actividad. Aprovechando que ya lo hemos visto ahí en el comentario, los materiales, tanto el material de estudio que vimos como el material de apoyo, son para práctica, para su aprendizaje. No afectan las calificaciones, ni positiva ni negativamente, para decir que de pronto que me faltó algo en el material y por eso no voy a tener buena nota. No, no va a haber problema por eso. Ustedes pueden participar en esos materiales todas las veces que quieran para practicar, para mejorar sus habilidades. Y ya cuando pasen acá las evidencias, que sea cuando ya hayan estudiado los materiales, repasados y tengan todo completamente claro. Las evidencias ya ahí sí son calificables y en conjunto darán una nota con respecto a toda la semana. En este caso vamos a tener tres evidencias. La primera se llama Identities. Ustedes van a descargar un documento. Aquí les dice el primer paso. Hacen clic, descargan el archivo y al abrirlo van a encontrar unos ejercicios que van relacionados con completar algunas frases de acuerdo a lo que hemos venido viendo. Colocar la nacionalidad, colocar el nombre de, por ejemplo, algunos útiles escolares y así cada uno de los ejercicios que tenemos allí. Luego que terminen, van aquí abajito donde dice ver evidencia y mandan allí, van a juntar el archivo, un comentario si quieren colocarlo y mandan el archivo de la evidencia por este medio. La segunda evidencia se llama My School Bag, es una actividad interactiva. Aquí mismo abajo aparece el botoncito de ver para entrar a esa actividad. Y lo que van a hacer en la actividad interactiva básicamente es seleccionar en cada uno de los casos uno de los espacios que aparezca allí. Va a aparecer un salón de clases. Y van haciendo clic y las preguntas que van apareciendo, ustedes van a ir seleccionando entre las opciones cuál es la más adecuada para describir lo que les va apareciendo en pantalla. La tercera evidencia es el blog Presentations sobre este. Tenemos todavía pendiente, ahí tienen el botón ver blog para colocar su participación. Recuerden colocar su nombre y para presentarse y describir a dos de sus amigos utilizando el vocabulario que vimos. Diciendo de dónde son, o la ciudad, pues donde nacieron o algo. Nombre, edad, la ocupación, si la conocen. Si pueden hablar de alguna descripción como sus actividades que hace, de una descripción física. Pueden colocar una imagen, no obligatoriamente real, porque bueno, lo que estamos calificando es obviamente su participación en inglés, pero sí algo que les ayuda a dar contexto a su presentación en el blog. Esas son básicamente las tres evidencias que ustedes van a tener para esta actividad de aprendizaje. Bien, vamos a tomar unos minutos. Ya nos van siendo casi las 9. Para la evidencia que tienen allí de interactiva, a veces demora un poquito en cargar. Hay que tener algo de paciencia. Si no, uno la cierra, lo intenta nuevamente, pero eventualmente carga. Eso depende mucho de la conexión a internet. Y bueno, en estos días hay que decirlo, tuvimos unos momentos un poco complicados con el servidor. Los materiales de apoyo, para los que preguntaron, no se envían. Si tienen alguna cuestión que no estén del todo seguros, pueden contactarme, profe. Yo hice este material aquí en esta parte, pero no quedé seguro sobre esta respuesta. Yo obviamente les puedo sugerir, bueno, algo que se puede hacer ahí al respecto, si quedó bien, si no, dependiendo cómo esté el caso. Me gustaría saber aquí en el chat y respondemos allí aprovechando unos minutos para saber si tienen alguna otra pregunta de pronto por allí. Yo tengo una pregunta. O sea, en la parte, en la práctica audio, hay unas, yo estoy trabajando esto en la tablet y, o sea, no me permite, por ejemplo, en los puntos donde dice que arrastrar las palabras y todo así, o sea, ahí que me toca hacerlo en la guía descargable.
Bueno, en este caso habría que ver de pronto qué hay en la tablet. Una sugerencia para el navegador, en la parte de arriba, en el menú de opciones, al uno desplegarlo, sale una opción que dice ver sitio de escritorio, por si de pronto algo no está cargando del todo, pero usualmente, pues siendo las tablets dispositivos táctiles, no debe haber mayor problema. De todas maneras, pruebe activando el modo de escritorio por si de pronto algo no está con toda la compatibilidad del caso para trabajar estos ejercicios allí. Okay, gracias. Buenos días. Buenos días, dígame. Yo tengo una duda en el material, no, en las evidencias. ¿Hay unos datos, todos son inventados o también tienen que estar relacionados con respecto al material de apoyo? Bueno, yo creo que la manera más fácil de responderlos es en el siguiendo lo que vimos en la contextualización, ya que allí salen los personajes, ellos hablan, dan información y son los mismos personajes que aparecen en la evidencia. Obviamente usted puede utilizar, basado en lo que ve, agregarle otros nombres, de eso no hay problema. Si quieren ir por la parte más práctica, pues creo yo que sería justamente siguiendo la misma información que aparece allí, pero no es una limitante en esa parte. Me preguntan por acá el cronograma. Bueno, vamos a mostrarle un momentico para que lo vea allí en detalle. Tenemos aquí, al entrar el contenido del curso, que es la herramienta que estábamos viendo, hay una carpeta que se llama Schedule, que tiene allí el cronograma de actividades. Allí aparecen todas las fechas de cada uno de los momentos que tenemos en el curso, las actividades, la sesión, todo aparece ahí en esa parte. Así que ténganlo en cuenta cuando estén participando en esta actividad de aprendizaje que iniciamos el 25, va hasta el 1 de octubre. Tengan en cuenta esas fechas también para la fecha de finalización de curso. Igual al terminar la última actividad de aprendizaje vamos a tener unos días adicionales por si de pronto no alcanzan a ponerse al día del todo. Así que no se preocupen por esa parte.